Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña desde ahora y hasta Año Nuevo. Así que Edith está de vacaciones, merecidas vacaciones, que para esta época también ella lo toma. Entonces, les estaré acompañando en este espacio desde las 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía y contar con el favor de su compañía a través de Teleradio América, que es 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable. También los que están en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube de Edith Febles, donde como siempre le vamos a pedir suscribirse al canal, compartir la transmisión, invitar a otras personas para que formen parte de esta gran familia. Y aunque Edith no está de manera presencial, pueden seguirla a través de sus redes, además del canal de YouTube, que es arroba Edith Febles, Instagram, Twitter, Facebook. A mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas en arroba Ogla Betiza, eso es Instagram y Twitter. Gracias, gracias mil en esta, digamos, este fin de semana e inicio de semana lluvioso. Desde ayer, Santo Domingo, pues ya tenemos la presencia de vaguada, lo estamos sintiendo, y en la mañana de hoy, pues no ha sido la excepción. De hecho, al llegar aquí, llegué bajo una torrencial lluvia, es decir, que me mojé poquitico antes de iniciar el programa en el día de hoy, producto precisamente a las fuertes lluvias. Y en esas circunstancias es que el Centro de Operaciones de Emergencia ha emitido alertas y en la mañana de hoy tenemos varias provincias en alerta de acuerdo a lo que ha emitido el COE hasta este momento. Tenemos un total de 16 provincias en alerta, pero haciendo mucho énfasis esta alerta que ha emitido el COE tiene que ver a municipios, es decir, localidades además de las provincias. En sentido general tenemos 9 en alerta amarilla, 7 en alerta verde. En el caso de Peravia, que está en alerta verde, se establece que solo para las comunidades Don Gregorio del municipio de Nizao y la parte baja de la refinería de petróleo. Así que esta es la información que tenemos de acuerdo a los datos de ONAMET, que me permito en este momento también referir al frente frío que nos está afectando. De acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, tenemos un frente frío acompañado también de lo que sería un aguacero. El sistema frontal o frente frío, lluvias asociadas a este, estará en el país. De acuerdo a la información más actualizada, se estará ubicando este lunes al oeste de la isla, favoreciendo desde horas de la madrugada incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes, con tormentas aisladas y ráfagas de viento hacia el litoral costero caribeño, según la ONAMET. Se trata del primer frente frío que afecta a la República Dominicana en esta temporada. Recuerde que la temporada ciclónica concluyó el pasado 30 de noviembre. Y entonces estamos ahora ante la presencia de un frente frío. Es la información que ha emitido la Oficina Nacional de Meteorología y acompañado también de estas alertas que ha emitido el Centro de Operaciones de Emergencia, que en la mañana de hoy pues esperamos que se actualice. Esta información que había mandado el COE es la que tenemos desde ayer y en la mañana precisamente me ven revisando el celular para ver si ya a esta hora se emitió una actualización. No la tenemos. Normalmente la actualización del COE es a partir de las 11 de la mañana. Y al día de hoy, es decir, que es como está reciente, son las 11 de la mañana, 11:17 minutos, no se ha emitido la actualización de el COE en ese sentido, por lo tanto se mantienen las alertas en esas 16 provincias. Pero Santo Domingo tiene la incidencia de lluvias y la gente ya con este historial que tenemos por las condiciones de nuestro subsuelo, cómo ha estado la cantidad de agua que cayó el pasado 10 de noviembre, cuando vimos cómo esta ciudad colapsó, es decir, una situación sin precedentes, 2 noviembres consecutivos, pero este fue más mortífero porque solamente con el desplome de la pared de la 27 de febrero, pues tuvimos unos 9 fallecidos. Entonces, luego lo de las cañadas, las crecidas, es decir, que esta alerta que ha emitido el Centro de Operaciones de Emergencia es importante que nosotros la tomemos en consideración. ¿Por qué? Porque ya la ciudad, y de hecho vi lo que decía Gloria
Reyes, la directora de la ONAMED, que se espera que hayan aguaceros considerables. Cuando veamos este tipo de comunicación, pues efectivamente tenemos que tener mucha precaución, porque el historial que hemos estado viendo producto precisamente al cambio climático, la falta de un drenaje pluvial en Santo Domingo y en gran parte del país, porque la República Dominicana no tiene drenaje pluvial, es decir, un sistema de drenaje como el que está, por ejemplo, en la zona colonial, que se toma mucho de referencia, pero la ciudad se han hecho muchos planes, tiene costos, cada gobierno habla de él, pero son de esas obras que no se ven y la gente le gusta, ¿qué hizo tal gobierno? ¿Qué hizo la alcaldía? Entonces, las infraestructuras que más se ven son por las que los gobiernos se inclinan, aunque en la práctica no son necesariamente las que más benefician a la población, porque en el caso del drenaje de Santo Domingo, que se necesita que se haga todo este sistema de alcantarillado y drenaje sanitario completo para la parte del agua de la lluvia, pero también los que tienen que ver con los sépticos, porque tenemos una ciudad que ha crecido en la cantidad de construcción de torres, incluso de casas, pero más hacia arriba, hacia las torres. Entonces, todo eso son personas, son también uso que se le da al suelo, y si no se hace de una manera sostenible y que de una manera u otra se logre que cuando vengan estos tipos de fenómenos pueda tener salida y la ciudad no colapse como ha ocurrido, pues definitivamente son parte de las soluciones que se necesitan. Así que estas son las alertas que ha emitido hasta este momento el Centro de Operaciones de Emergencia. Estamos bajo la incidencia de la vaguada producto de un frente frío. No descuidarse, estamos en diciembre. Hay poca, digamos, ya para este momento la gente no tiene tantas actividades porque los colegios ya cierran, las escuelas también, es decir, que no hay tanto movimiento en la calle salvo lo que la gente va a comprar para la Nochebuena, para fin de año y este tipo de situaciones. Así que tomar estas precauciones de lugar y nosotros nos mantendremos actualizados si en el transcurso del programa el día de hoy pues ya el COE emite una nueva alerta o se actualiza la alerta que se emitió en el día de ayer ya pasada las 11:30 de la mañana. Hacemos nuestra primera pausa, señor director, y al regreso más.